Vamos a hablar de Chiapas, la situación para los desplazados en Tila no mejora. Han pasado 13 días desde que los habitantes de Tila, Chiapas, tuvieron que abandonar sus hogares por los ataques del grupo criminal Los Autónomos. El 4 de junio comenzaron los hechos violentos. Se reportaron balaceras, saqueos, viviendas y autos quemados. La situación llegó al límite hasta que el viernes 7 de junio salieron unos 4.000 pobladores en un éxodo masivo. Esta es una de las viviendas que fue incendiada y saqueada. Aquí se puede ver cómo pues todavía hay residuos de grano de maíz y algunas cosas quemadas. Y prácticamente pues toda la casa se mira incendiada. La prensa local asegura que el grupo armado regresó en estos días a la cabecera municipal de Tila y entró a las casas que no fueron destruidas en busca de objetos de valor y dinero. Luego del 7 de junio, la huida se mantuvo hasta que hoy cerca de 10.000 personas permanecen refugiadas fuera de sus comunidades, principalmente en el municipio vecino de Yajalón. Ahí, ayer por la mañana, se realizó una peregrinación por la vida y por la paz. Los asistentes iban, en su mayoría, vestidos de blanco. En días recientes, los desplazados amenazaron con realizar un plantón y una huelga de hambre frente a Palacio Nacional en la Ciudad de México, si las autoridades no les dan garantías para regresar a sus hogares. Y es que aseguran que todavía reciben amenazas para que no vuelvan. Nosotros, la posición que tenemos es el no regreso a nuestros hogares mientras no existan las garantías mínimas de seguridad para nuestro pueblo. En lo que va del año, se ha reportado la muerte de al menos 60 personas en diversos enfrentamientos entre facciones de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Los municipios de Chicomucelo, Frontera Comalapa, Tila y Panteló han sido particularmente afectados. En este último, el martes se reportó un enfrentamiento entre dos grupos armados en la localidad de San Clemente, en el que tres hombres perdieron la vida. Para DPC, Diego Guerrero.